al Gala Diario. Bueno, el equipo local, el Sportivo Guasán esta tarde con 1, Alan Sacaba, 2, César Enrique, 3, Joel Álvarez Lizárraga, 4, Víctor Hugo Soria para esta tarde. Bueno, bien, amigos del fútbol, ya está el juez del encuentro, bueno, realizando el sorteo correspondiente. Bueno, bien, suena el silbato, ya vivimos el fútbol a través del punto del día. Obvio el elenco de Guasán, pelota que la viene buscando, vamos a ver, genera la primera situación. Vamos a ver qué pelota que la viene buscando Matías Carrasco, que se llama, se fue a la marca el jugador Víctor Soria. Vamos a ver, la tira afuera, reposición de mano, brazo, rápidamente se viene, le pegó el arco. La clavó por arriba de la humanidad de Alan Sacaba, que hizo vista nada más que la atornillada y herramienta de la de un progresista. Y contarle que a los 35 segundos la apertura del marcador, Lucas Gareca, así es, ¿no? Sí, señor, camiseta número 5, una jugada clave cuando quiso salir jugando el equipo de Progreso. Bien la trepada y la marca de Alexis Segovia para tratar de trabar esa pelota para que tome en funcionamiento su compañero Matías Carrasco, quien habilitó a su número 5, Lucas Gareca, sobre todo el tiempo acomodarse abajo. Un favor en Guasa que se viene de pelota que está en la primera posición adelantada, el número 7, Alexis Segovia, termina perdiendo el número 7. Vamos a ver qué es lo que pasa. Que tiene una pelota en profundidad. Gareca prácticamente la calzó de lleno con esa zurda impecable, majestuosa que tiene el número 5 de Guasán para derrotar a Alan Sacaba. Y bueno, y ante la mirada de todos, ¿no?, la sorpresiva conquista y que lo mantiene a Guasán. Vamos a ver pelota que le viene buscando. Acuérdense que alguien se termina yendo con Valeri Torres. Radio, el fuerte y por supuesto también estamos a través de Gala Diario. Vamos a ver cómo viene. Pelota que viene metida al área, pelota bien, llovida al segundo palo, Santa Mario, cabezazo. Parietal izquierdo, buscar el segundo palo y realmente está atornillado Fernando López. Lo cierto que Facundo Chayle dice que en el minuto 8:30 de esta primera etapa, en un partido vibrante, igual a la cosa, uno para Progreso, uno para Guasán en la tarde. Segovia, vamos a ver qué es lo que pasa, el muchacho que la corta de un jugador de Progreso, y bueno, vamos a ver qué viene Guasán. Guasán que quiere, pelota que la viene buscando, la leche Segovia, la mete al área, pero el segundo pide una mano. Hace criminal a Oscar Santana y él decía, mano pegada al cuerpo. Se lo haga, decide el cambio entonces, el primero del partido, tempranamente, 17 minutos. Que viene metido en área, Guasán, el calzazo, sobre la base para el derecho, voló el arquero, dio rebote ahí, pleno ataque de Progreso, realmente queda corto el rechazo, pelota que la vuelven a meter al área, pelota que la viene metiendo sobre el calzado, no la pasa nada bien, Guasán en el fondo, ahí para el jugador de Sportivo Guasán, el número 7, aún está hablando sobre el costado derecho. Que termine cometiendo una falta, sale perdiendo el elenco de partido que sale con la falta, el número 10 de su casa. Vamos a ver qué pasa ahí.
esperamos, todavía sabe. Ahí está, Amor Estado, camiseta número 10, Enzo Casas. El árbitro. Pero ya tiene la tarjeta en la mano. Ahí está. Amor Estado, entonces. Pasa con esta pelota, la van a meter al área, pelota muy, pero muy pasada, se va por línea final, no llegaba ahí el número 7. Se devuelve con golpe de cabeza, intenta hacer el cuadro sobre el pelota de izquierda, vamos a ver qué le pasa. El brazo arriba del número 6. Matías Gómez, ¿cómo lo viste este nuevo? ¡Ufa! Saque de portería, corazón rápidamente, pelota que le viene peinando ahí, está el segundo, pero no se está. De Fernando López ante la incursión de Mauricio Cabrera. Bueno, realmente Mauro Cabrera se acaba de devorar el segundo para Progreso. Sí, señor, se filtró entre los centros. Reposición de mano para el elenco de Guasán. Pelota que la viene buscando Matías Carrasco. Carrasco comiendo, pero se la tienen afuera. A ver, ¿qué es lo que marca? A ver. Manotazo, falta. Un jugador de Progreso, este balón, pelota que viene metida al corazón del área, que la corta, el envío realmente venía a media altura, que fue fácil para el fondo de Progreso para rechazar, pero ya elabora la réplica el elenco de Guasán, pelota que viene metida al área, pero posición adelantada, estaba el número 7, pareja corta y la termina perdiendo, vamos a ver, intenta meter la réplica, quedó mal parado, el elenco de Guasán, la posición adelantada. Así que la detuvo, entretuvo ahí, la bajó, la administra bien, pero. Igualado en la tarde, en la mano de la réplica del equipo. Vamos a ver qué se intenta venir Progreso, pero están marcando una falta ahí, pero los jugadores siguen disputando el balón. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo fue esa pelota el 10 de Santiago Álvarez Lizárraga? Despejó Casas y le dejó el pie el 10 de Progreso, lo impactó prácticamente en la cintura a Nelson Casas, por eso al árbitro Oscar Santiago. Vamos a ver que le informa. Ya te amenaza un galo, que lo ve. Fue principal. Vamos a ver. Lo que pasa con el árbitro. A ver, también la protesta del técnico de Guasán sobre el asistente en la última jugada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mucho diálogo. A ver, tarjeta amarilla para sí, quien. Si tiene que ir, ¿no? Al día de Guasán, está la maletada, ¿eh? En el cronómetro de la 106.3 y de Andagalá Diario, el árbitro del encuentro, el señor Oscar Santillán, marca el círculo central al descanso de los protagonistas con el marcador igualado en la tarde. A los 35 segundos de iniciado el partido, Lucas Gareca ponía arriba al Deportivo Guasán y a los 8 minutos Facundo Chaile estampó el empate transitorio. Lo digo transitorio porque están en el descanso. El saque sale jugando a través de Leonardo Cano. Cano que levanta la cabeza derecha para el marcador. Vamos a ver, amigos del fútbol, porque ya vibramos con los segundos 45 minutos. El tiro libre para Guasán. Toma carrera, le pegó pelota que viene. Está el segundo. Segundo para el Deportivo Guasán. En la tercera del segundo tiempo, 2 minutos.
puso arriba ya el elenco de Guasán con una pelota detenida, con un tiro libre. Buena ejecución, no pudo hacer nada. Pero Alan sacaba, lo cierto que Matías Carrasco dice que el Deportivo Guasán le está ganando a Unión Progresista por dos tantos. El plan de la Liga de Grecia de Fútbol, están igualando 1-1. Lo tenemos como notado, ¿no? El árbitro constata ahí con... El árbitro que autoriza que se juegue el balón, pero que viene metido al área. Que va a ser el empate. Ahora, Deportivo va a ser Unión Progresista igual a 2-2 a la tarde. Libre en el terreno del campo, a donde cayó esa pelota del área, corto el rechazo de Fernando López, y ahí tuvo la posibilidad de Cabrera para meter por el emboquillada. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta pelota que sale cuando el elenco de Guasán. Buena pelota en profundidad. Un solo pelota que la viene buscando y se va. Sale el arquero. Pero queda mitad de camino en la meta. El bien falta su camino. Me parece que limpiamente tocó la pelota el arquero Alan Sacaba. Tres hombres en la barrera. Toma carrera, le va a pegar, le pegó. Mano cambiada del guardameta. Alan sacaba para enviar la pelota al tiro de esquina. Ahora grita el gol en la tarde. Al tiro de esquina para el elenco de Guasán, que adelanta su línea dentro del campo de juego. Sí, señor. Segundo tiro de esquina para el Agro desde el sector derecho de su ataque. Matías Carrasco. Carrasco, vamos a ver cómo viene el envío, amigo del fútbol. 13 minutos ya del segundo tiempo. Pelota que viene al corazón del área. Cabeceana la media chilena, pero el arquero. El arquero la sacada, se queda con la redonda. Se ha completado, se mete la réplica. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pelota que la abre sobre el costado. Y que amarilla para quién ahora. Para el número 2 de Progreso, César Enrique Monestaba. Estoy lejos del guardameta de Progreso, que va del campo ya de Guasán. Vamos a ver pelota que viene metida al área. Vamos a ver, está el segundo Progreso. Le pegaba al arco. Ahí el jugador equivocó la salida, el elenco de Progreso. Vamos a ver qué va a hacer con el Maxi Aguirre. El Maxi que la abre sobre el costado izquierdo dentro del área. Maniobra Lucas Gareca. Gareca comete un centro pasado. Carrasco que le empalmó. Allá está el Maxi. Pelota que lo supera todo. Vamos a ver, puede estar el segundo de Guasán. Vamos a ver si saca el centro. La empaló. Despejan con golpe de cabeza. No la pasa nada bien el elenco de Progreso. Prueba que intenta elaborar la réplica, mete la quinta, cuando se viene con el total izquierdo de Mauricio Cabrera. Cabrera que va a llegar ahí, ganó la espalda de Víctor Sala. Ahora nos tocan, que indican, que falta, aquí en la esquina. Para mí marcó falta, ¿eh? La posición en que va el árbitro, le marcó falta al defensor de Guasán, así que va a tener un tiro libre con una especie de tiro de corte. A favor del equipo. 17 minutos del segundo tiempo. El tiro libre para el elenco de Progreso en la tarde. Amigos del fútbol, vamos a ver cómo viene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con quién es el problema? Para mí, el asistente le dice que la pelota había salido antes cuando la llevaba el delantero de Progreso. Va a consultar con su colaborador ahí. Juan Pablo Cativa, ¿eh? Sí, a ese va el árbitro. A ver, el diálogo entre el árbitro y el colaborador. A ver. Ah,
le está indicando ahí que el balón ya se había ido del campo de juego. Aparentemente. Incierto por ahora la determinación del juez del encuentro, pero vamos a ver qué es lo que indica finalmente. Muy hablado el partido, ¿eh? 18 minutos ya del segundo tiempo. Sí, señor, bueno, vamos a ver qué es lo que le está explicando el árbitro Santillán a los jugadores. Y vamos a ver. Ahora se va hacia el banco, ¿no? Hacia uno de los jugadores de Víctor Sánchez. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Muchas explicaciones, ahora el diálogo con el... Ahora qué pasa, que no, lo que le dice el juez de línea, el árbitro, el juez de línea, de que tiene que, si la pelota salió, que tiene que tener la bandera en alto, para que no lo confunda. Bueno, vamos a ver. Finalmente no fue la disposición de mano para WhatsApp. Protesta todo progreso, Eduardo, ¿no? Sí. Lluvia de protestas de Progreso. Tenían un importante tiro libre. Cerrado del juego, que la pelota la venía buscando el elenco de Progreso sobre el costado izquierdo. Intentaba venir buscándola. Tanto ni se quieran, pero termina perdiendo. La pelota se salta. Ahora tiro libre para Gazán. Se calienta el ambiente y se calienta el juego. Pelota que viene metida al área. El Progreso le marcan falta al atacante, a Matías Carrasco. Habrá salida del fondo para Progreso. Es realmente muy hablado el partido, realmente. Muy general, ¿eh? Sí, señor. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos, el elenco. Pelota que viene metida al área para el Maxi Aguirre. En pleno ataque del elenco. Negocian. La pelota que está quedando. Llegó el Cedrón. Cedrón que la vuelven a meter al área. Vamos a ver qué es lo que pasa. Están maniobrando ahí Gareca. Gareca se le pega el arco. A la izquierda, vamos a ver qué es lo que pasa con esta acción. Pelota que la viene buscando Alexis Segovia. Segovia que hace la individual, pero se rehizo el jugador de Progreso. Vamos a ver, pero llega por justo ahí el jugador de Guasán. Vamos a ver, Leonardo Cano que le mete al área. Maniobran ahí, vamos a ver, le pegaron el arco. La trabaron justo y la pelota se va a tirar de esquina para el elenco de Guasán en la tarde. Sí, reanuda las acciones aquí en cancha del Globo. Vamos a ver, pelota para venir buscando el elenco de Progreso. Abre el sobre costado derecho, vuelve, Buen tiro libre tendrá. Instante, amonestado y lo tenemos en Alan sacaba situación clara que ha tenido Guasán, no pudo cumplir. Blanca Progreso que tiene pelota que viene buscando para meter la profundidad a él. Le salió largo el pase al jugador de Mauricio Cabrera de vuelta sobre el costado derecho. Buena acción individual. Bueno, retrotrae la jugada al fuera del centro. Marca una falta. Hay tiro libre para Progreso. ¿Cómo la viste este, Eduardo? Sí, era falta. Largo empujones. Buen tiro libre para Progreso, pelota que viene al segundo palo, el arquero con el puño, está rebote, no, lo cometió en falta el arquero, Martínez va a marcar una posición adelantada, finalmente, saldrá jugando Guasán del Cano, se le muere el perejillo, a ver qué es lo que pasa, porque aquí se reanudaba el juego, pelota se tenía que meter sobre la última línea, a ver. Bueno, me confirman
2-2. El árbitro del encuentro dice hasta aquí llegamos. Amigos del fútbol, igualaron. Sportivo Guasani, Unión Progresista, 2-2 en la tarde. Estadística rápidamente. Bueno, decirle muchachos que el partido tuvo 4 goles, 2 para Guasani, 2 para Progreso.